Spectrum Compassa ens visita avui després d'obtenir la cinquena posició a la darrera edició del Carnaval de 2020 amb la temàtica sobre el gran ballet del Llac dels Cignes. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Molt bones, benvinguts, benvingudes a Cobertura Carnaval aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Un any més, en portem ja 6, oferint la cobertura carnavalera de la ciutat i la veu de les comparses. Avui, us ho dèiem fa un moment, ens visita Spectrum Comparsa, que va obtenir la cinquena posició i 889 punts a l'edició 2020 amb la temàtica del gran ballet del Llac dels Cignes i vuitena posició i 452 punts a la disfressa d'or. Ens visiten concretament l'Alberto Vázquez, molt bones, benvingut. Bona tarda. La Luisa Ortega, benvinguda. Hola, bona tarda. I també representant doncs aquesta temàtica que dèiem, la Montse Fernández, benvinguda, gràcies. Bueno, primer de tot, quin balanç feu d'aquestes puntuacions, d'aquestes classificacions del passat 2020, que ara ja ens queda una mica llunyà, eh? Alberto. Sí, ara, com deies, ara fas pensament, bueno, fer pensamientos de haces un pas atrás. Y dices, ostras, ya casi, casi ni te acuerdas de lo que sucedió ese año, ¿no? Con todo lo que ha pasado ya, es que son 2 años. Entonces, bueno, pero sí, carnaval se recuerda siempre. Uh-huh. A modo de balance, pues muy positivo. Como bien decías, quinto puesto en Rúa. La verdad es que estamos muy satisfechos. La comparsa se comportó perfectamente. Los trajes creo que lucieron muy bien. Hicimos como un contraste de colores. Y por nuestra parte creo que funcionó bastante, bastante bien y que la gente de Rúa pues creo que también lo disfrutó con nosotros. Uh-huh. Sempre diem que cada cop és més complicat, no més difícil, per tant aquestes posicions segurament que us van deixar molt, molt satisfets. Si us sembla, abans de seguir, fem com sempre un breu recordatori de la vostra comparsa, a quants anys porta en marxa, on esteu ubicats, quants membres sou. Pues el año que fue salimos en cine seríamos rondamos las 60 personas. Normalmente, bueno, es que con esto de la pandemia ha sido muy complicado. Antes teníamos un local, lo que pasa que nos ha sido bastante difícil mantenerlo estos últimos años. Y entonces hay una comparsa que desde aquí queremos agradecer, que es Somurban, que nos ha cedido un espacio para que podamos trabajar en este año hasta que busquemos una solución. Y desde aquí pues queríamos darle las gracias, que gracias a ellos tenemos un lugar donde trabajar. Y actualmente este año, bueno, se nos ha borrado gente. Supongo que como a muchos, o al menos a nosotros, hay gente que por temas económicos, por lo que sea, pues se ha borrado. Pero bueno, rondaremos casi los 45 este año, por ahí más o menos, entre 45 y 50 personas, que estamos contentos, que después de lo que está pasando, la gente está muy animada, tiene muchas ganas de carnaval, y la verdad que nos acompaña la gente desde el primer día. Eso tenemos que dar las gracias. En aquest sentit, Alberto, ¿qué creieu que ha canviat Spectrum Compassa des dels orígens fins avui? ¿Com bueno, ha evolucionat? Yo creo que mucho a nivel de pensamiento, ¿no? Yo creo que al principio Spectrum Compassa empezó con muchas ganas de comerse el mundo, de ir a por todas, y yo creo que la evolución que han pasado en estos 4 años que hemos ya es a ser algo un poco más familiar, un poco más humilde y siempre con las mismas ganas a darlo todo, pero sobre todo teniendo muy en cuenta a la comparsa, a la Rúa, a las personas que formamos la comparsa, y se nota mucho, ¿no? Ahora hay muchísimo vínculo, somos casi una familia. Y la verdad es que se agradece mucho y este cambio, creo que de actitud, es muy positivo y muy favorecedor. Uh-huh. Ara comentava la Luisa aquesta pèrdua d'alguns membres com una de les conseqüències d'aquesta pandèmia. Com heu viscut vosaltres, precisament, aquest llarg període de pandèmia, l'any passat sense carnaval, des de la vostra comparsa? Bueno, han sido tiempos difíciles, la verdad, porque como comentaba Luisa, el principal problema que hemos tenido es el local. No somos asociación, no somos ninguna entidad que esté vinculada a algo que tenga un local propio, entonces siempre tenemos un local o que tenemos que alquilarlo, por así decirlo. Y eso supone un gran desembolso que sale de los bolsillos de la comparsa. ¿Qué pasa? El hecho de mantener el alquiler este, pues es muy difícil y ha sido la principal dificultad que hemos tenido estos 2 años, ¿no? El intentar pagar el alquiler. Y gracias, como ha dicho Luisa, a Laura del Zombies SM, pues ahora mismo podemos disponer de un local para hacer este año, bueno, los trajes y lo que haga falta.
Com vau rebre la notícia de que l'any passat pues, no es podria celebrar el carnaval? En cierta manera no lo esperábamos, la verdad que sí. Y como estamos las cosas, la verdad que lo agradecimos también, porque también había que mirar un poco por la responsabilidad que teníamos y la verdad que se veía venir. Pero bueno, la verdad que mucha pena, porque cuando rompes esa vorágine que te lleva de... Es como que ahora te cuesta arrancar todo otra vez, como que dices, ostras... Però bé, ara ja que estàs puesto, pues la verdad es que tenemos muchas ganas, la verdad. Uh-huh. I en positiu, us va servir d'alguna cosa aquesta parada també? Bueno, no, sobretot ha sido para desconectar un poco, ¿no? Porque cuando acabas el carnaval acabas muy saturado, piensa que son muchos meses, con muchísimas obligaciones, muchísima faena que hacer, y entonces este año de parón, estos dos años de parón, nos ha venido bastante bien. El hecho de no hacer concursos este año también nos favorece a tomártelo de otra manera, más divertido, no ir con tanta presión. Y la verdad que yo pienso que esta parada, creas que no, favorece a nivel de desconexión y como volver a empezar de cero, con ganas. Ara seguirem parlant, però volem recordar a l'audiència doncs, que un any més doncs, us convidem a formar part del programa, a participar amb nosaltres, no només donant like i a compartir i comentar doncs, els diversos programes i continguts a les xarxes socials i fent ús de l'etiqueta Carnaval RCTGN, sinó també a concursar aquí al programa amb el nostre divertit i ja tradicional concurs de capses de colors que tenim aquí sobre la taula. Ja sabeu que podeu guanyar bueno, pues la tassa del programa que és ben xula. Tenim també en guany per regalar doncs, aquestes carpetes dossier que va editar la passada edició a l'Ajuntament de Tarragona amb un seguit de fitxes molt interessants sobre el Carnaval de Tarragona i moltes més cosetes que ja us anirem desvetllant. Què heu de fer per participar? Doncs és molt fàcil. Sempre us convidem a que feu doncs, un missatge de WhatsApp al 622 39 67 00 622 39 67 00 indicant doncs, que voleu concursar aquí a Cobertura Carnaval, indicant el vostre nom i cognom i nosaltres doncs, cada setmana de forma aleatòria traurem un paperet entre aquells participants i us podem fer una trucada en directe per concursar amb el nostre concurs de capses. Això com que és la primera setmana i encara ho estem promocionant, no ho podem encara engegar, serà més endavant, però el que sí que farem és jugar amb la comparsa que avui ens visita, que si no recordo malament, l'última vegada us va tocar karaoke. Sí, i tant. I va fer molt bé. Sí, a veure què us tocarà. M'ho recordado. A veure on ho tinc. Va, heu de triar un número de l'1 al 10 per veure què us toca, quin repte us tenim preparat. La meitat, 5. 5, vale. Doncs mira, broma telefònica. D'acord? No és el primer cop que fem en aquest programa una divertida broma telefònica i, per tant, teniu els telèfons a mà? O teniu no, algun telèfon sí, a mà? Jo sí, sí? Jo sí. Doncs vinga, Alberto. En què consistirà? Doncs mira, és una broma que està rondant a més molt a TikTok, que consisteix en trucar a algú, a fer veure doncs, que voleu comprar molts quilos de patates, en aquest cas farem d'ous per a dissimular una mica, vale? Doncs que algun amic que coneix un granger doncs us ha proposat una ganga, escolta, 600 ous de gallina a un preu tirat, regalat i que, bueno, pues que no heu pogut dir que no i que heu pensat que podria sortir també rentable, no? Vendre pues, els ous entre la gent de la comparsa i així treure uns dinerons o el que sigui. Però la cosa és que això us ho donen ja i ho estan portant ja amb el camió carregats d'ous i heu de trucar a algú a fer-li veure doncs, que li estan portant a casa seva aquests 600 ous i que estan regalats i que els vendreu i que sí, que sí, que serà una ganga i que sortirà tot molt bé. Va, qui podríeu trucar a fer això? Vinga, vamos. Posarem el mans lliures. A tu padre. A mi padre. No le des de huevos a mi padre. Las caras, Juan, las caras. Vinga, a veure com surt això. Posarem aquí en directe el mans lliures perquè així apropant-te al micro el podrem escoltar. I nosaltres callarem i tu vas improvisant. Segur que fas molt bé. A veure què... Bueno, primer que ens l'agafis, no haurem de buscar algú altre. Madre. Ara puja el volum. Ei, papa. Oye, no te vas a creer lo que nos ha pasado. Acabamos de conseguir ni más ni menos que 600 huevos. A ver qué hacemos con eso. Es que y aparte van ya para casa. Es decir, ábreles, cógelos y hay cosas que hacer, hay que venderlos o qué. ¿Tú qué propones? Pero Alberto, ¿tú de qué vas, hijo mío? No lo entiendo. Hay que venderlos, pero ¿y quién los va a vender? Pues no lo sé, es que me los han ofrecido, me han dicho, tengo 600 huevos. Y yo he dicho, pues sí, dámelos, ya que sé, ya pensaré qué hago. Te los envío a casa. Yo ya sabes que estoy en una entrevista de radio y no puedo ir, así que te lo encargo a ti. Bueno, yo lo
los dejo aquí en casa, pero tú verás lo que hace. No, 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 es que hay que hacerlo ya porque llevan ya días y hay que venderlos, que son 600, nosotros no lo podemos... No sé a nadie quién le puede interesar, huevo. Algo se te tiene que ocurrir, es que no lo sé, yo tampoco lo sé ahora mismo. Es que no sé a quién, ya nosotros, por ejemplo, huevos los pedimos ahí en la canoja y ya tenemos para la semana. Y unos huevos además desconocidos, que yo no sé de quién son ni de quién dejan de ser. Ya, pero son 600. No se te puede ocurrir a quién dárselos o cómo venderlos, que son 600. Imagínate, vender media docena a... ¿Qué se le ocurre ahora 600 huevos que vas a hacer con ellos? Estoy ya más una cosa que es perecería, que si te lo tienes que vender ya. Pues a la... En la cabeza donde la tienes, ¿no? Pues a la comparsa, Juanjo. Algo podemos hacer. No sé, yo creo que a la comparsa podemos vender, pero tienes que hacer algún anuncio de WhatsApp o algo para vendérselo bien. Que yo no puedo, que estoy en una entrevista, que tienes que hacerlo tú. Bueno, pues después cuando vengas de la entrevista, tampoco va a venir de 2 horas. Venga, pero es que están yendo ya. A ver, papá, entérate, que están yendo ya para allí. Vale, pues lo dejas aquí en casa. No, no, es que se... Es que me han dicho que en horas se van a poner malos, o sea que hay que pasar un mensaje a la comparsa y dárselos. Juanjo, escolta, que sóc el que li ha venut els ous a l'Alberto. És que estan tirats de preu, eh? És una oportunitat. Para la comparsa, los vendéis y, hombre, así sacan un dinerito para la comparsa. Que los venda, díselo a Alberto, que los venda a la comparsa y que haga lo que le dé la gana. Pero claro. Meten todo el pollo en este. Pero los podréis tener en casa, 600 huevos, os van a caber. ¿Dónde los pondréis? Que 600 huevos no les van a comprar a él en la comparsa, ¿para qué se compromete? ¿Pero os caben en la nevera? ¿O la tenéis que ir vaciando? ¿Qué van a caber en la nevera 600 huevos? Es que si no se ponen malos. És una broma telefònica. Un aplaudiment. Juanjo, estem en directe aquí a Cobertura Carnaval. Tenien el repte de fer-te aquesta broma telefònica i ha anat molt bé. Escolta, no, no, no et portaran ous, tranquil. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Molt bé, un aplaudiment a Spectrum Comparsa amb aquesta broma telefònica que fèiem per guanyar-se, doncs, bueno, a la tassa del programa, que ja la teníeu? Sí, sí? Doncs, la passada edició. Tindreu una altra perquè així la podreu sí. Repartir amb més membres de la comparsa. Seguim parlant perquè estem fent anàlisis d'aquesta darrera edició del 2020. De fet, estem veient imatges de la vostra participació a la rua d'aquell any amb aquesta temàtica del Gran Llac dels Cignes. Recordeu-nos una mica com va sorgir la idea de tirar endavant aquesta temàtica i en què consistia la posada en escena, els tratges, els materials i tot plegat. Bueno, la idea inicial, como siempre, pues hay veces que surgen, sin pensarlo mucho, dices, este año me gusta la idea. Y así surgió, se lo comenté al resto del equipo y sí, así fue. Entonces, ¿en qué consiste la temática? Bueno, quisimos un poco darle una vuelta de rosca a la idea del Lago de los Cisnes y apostar por un contraste total de rúa, hacer unos de tipo de cisne bueno, el blanco, y después, como la obra de ópera de ballet es, el cisne negro, que es el malo. Y así lo representamos. Ya como vemos aquí, el traje negro es un poco más atrevido, más plumoso, por eso, porque es el efecto del cisne malo. Y después estaba el blanco, que con sus alas, sus caderas, pues daban un toque más elegante para representar este cisne bueno. De fet, ho dèiem, la Montse ens està representant aquí, ens porta aquest, és un dels tratges, com dèiem, hi havia els blancs i també aquests més foscos. Expliqueu-nos una mica, els materials, ho feu tot vosaltres? Feu tallers entre la comparsa o com us ho feu? Sí, como todos los años solemos hacer talleres semanales. Lo que es el traje siempre tenemos una modista, la que nos cose los trajes, pero todo lo que son apliques y cascos y todo se lo suele hacer cada uno en la comparsa con talleres semanales. Sí, sí, la verdad que muy bien, ya están en... Cuarto o quinto de Spectrum, claro. Como les decimos. Muy bien, la verdad que muy bien. Per fer-nos una idea, més o menys un traje així, quin cost pot tindre per cadascun dels membres? Normalmente el coste del traje siempre ronda los 250 euros, más o menos. Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero siempre ronda... A menos en nuestra compás siempre están en ese, sí. En ese precio. Luego aparte van los zapatos, maquillaje y todo eso siempre es aparte, o algún sujetador o algo que necesiten, pero normalmente lo que dice Alberto ronda entre sus precios, sí.
Hem fet balanç de les posicions que va obtenir, que són bastant bones. Si haguéssiu de fer autocrítica, quina cosa potser haguéssiu canviat, haguéssiu millorat? A ver, es que, claro, hace ya 2 años, entonces ya, ahora pensar en hacer autocrítica, no lo sé, la verdad es que... En general no salió bien, lo que pasa que sí que es verdad pues que nos falló el sonido, tuvimos problemas con el sonido, se nos paró varias veces, entonces tuvimos que cambiar de carrozas, pasar a la reina adelante, bueno, fue bastante... Fue un poco caótico el momento. Sí. Claro. Però... Això és interessant, perquè són coses que a vegades no comentem, no? Com situacions així, com feu? Bueno, a ver, es lo que... Sí, es una sorpresa, ¿no? Estás bailando y de repente hace todo... ¡pum! Inesperat. Claro, sí. La verdad es que como te llevas un poco de decepción de implant. Estás dándolo todo y de repente... Sí, no. Es un bajón tremendo. Coses que no depenen d'un mateix, ¿no? Exacto, es algo que no depende de ti mismo. Sí. En este caso, ese año llevábamos 2 carrozas, la reina por suerte la llevamos detrás, entonces nuestra decisión fue pasar la reina adelante y tirar con la carroza de la reina y así pasemos. Lo que pasa que bueno, que ya el efecto luz y sonido pues ya no es el mismo, ya lo pierdes. Pero bueno, salimos adelante igual y la verdad que 5ª posición pues estamos súper contentos, la verdad, muy bien. Anem, si us sembla, amb l'edició d'enguany. Cada moment creuem dits es mantingui, no s'hagi de suspendre, tot i amb les mesures que suposo que en aquest cas, amb el Carnaval tarragoní, que ja de per si doncs, hi ha força distància entre uns i uns altres membres, doncs aquestes distàncies i el ser l'aire lliure doncs, es podrà garantir. Enguany sí que es recupera aquest Carnaval als carrers, amb les rues, però es va decidir que no hi hagi concurs. Per tant, no tindrem ni disfressador ni concurs de comparses. Com va anar tot plegat, aquestes decisions, aquestes reunions per decidir-ho així? Bueno, la verdad es que... He de decir que fue bastante positivo porque hubo como una especie de vínculo, porque antes de hacer una reunión previa con el ayuntamiento, la hicimos los responsables de comparsas y estuvo bien el hecho de formar equipo, de intentar llegar a soluciones todos a una, y la verdad es que en ese aspecto estuvo muy bien. Luego con el ayuntamiento pues fue decisión también de los responsables de ofrecerles el no hacerle disfresa por tema de los tiempos, y después también el no hacer concursos igual por tema de tiempos, no queríamos ir ni con presión, también hay escasez, creas que no, de materiales, cuesta mucho que lleguen, entonces por diferentes motivos como estos decidimos entre todos pues no hacer concurso. En aquest sentit, vosaltres què esteu preparant? Traureu alguna temàtica que ja havíeu utilitzat, alguna cosa nova? No, la temàtica evidentemente la guardemos, era temàtica más chula como para ir a concurso, hemos diseñado otra temàtica este año, es más fácil de llevar, más para la gente, más cómoda, más para que se puedan divertir, es un año de divertirse, de no presiones, de no mochilas, de nada, que se puedan divertir, bailar y disfrutar realmente del carnaval este año. Vamos a ver qué positivo sacamos de esto. ¿Y quina serà la temàtica? Bueno, este año vamos de fantasía amazónica. Molt bé. ¿Y en qué consistirá una mica, algún detall? Bueno, salvaje, tiraremos por el lado espectro otra vez, algo animal, algo salvaje, y de colores, bueno, pues ya ahí estamos, ya desvelaremos en su momento. Com hem dit, la situació està molt delicada, es podria donar el cas de que finalment s'ha cancel·lés la rua, com ho rebríeu això? Què suposaria també pel fet de... Hombre, la verdad es que ahora ya estamos en fechas muy cercanas al carnaval, entonces estamos muy adelantados tanto en coreografías de bailes, en tanto el traje, entonces obviamente lo entenderíamos, no habría ningún problema si se cancelara, pero claro, ya las ganas, las intenciones y el trabajo está hecho, entonces pues ya que estamos nos gustaría salir. Perquè a més que és una temàtica que no podríeu reservar pel següent perquè dèieu que ja tenia una altra previsió, no? Sí. Com heu fet per als assajos a l'aire lliure? En quines mesures heu hagut d'adaptar-vos? Bueno, la distància ja, perquè com estem a l'aire lliure, les mascarillas les llevamos i ensayamos en el mismo colegio que estábamos siempre. Lo único que no usamos zonas ni comunes ni lavabos, simplemente estamos en un pati a l'aire lliure y nada más. Y ahí hacemos todos los domingos los ensayos. Molt bé. Doncs ja per acabar, quin objectiu, quina previsió us marqueu per enguany? Pasarlo súper bien, sin presiones, sin concursos, sin nada, y disfrutar realmente del carnaval, que es lo que queremos hacer este año, y que la gente de nuestra comparsa lo disfrute, ya que venimos de unos años tan malos, que al menos podamos disfrutar este carnaval. Sí, aprovechar este año que no hay concurso, pues para eso, para vivir el carnaval como realmente es un carnaval, ¿no? Bailar, gozar, divertirse, pues eso, vivir el carnaval en su pura esencia.
Doncs esperem que així sigui. Alberto Vázquez, Luisa Ortega i Montse Fernández, gràcies per haver-nos acompanyat. Spectrum comparsa. I vosaltres també, moltes gràcies per haver connectat amb nosaltres un dia més en aquest nou any de cobertura Carnaval. Ja sabeu, recordeu que podeu participar amb nosaltres no només amb els continguts a les xarxes socials, amb l'etiqueta Carnaval RCT Gener, sinó que també aquí en el programa amb el concurs de capses. Trobareu tots els continguts a www.rctgener.cat/carnaval. I per participar, missatges de WhatsApp al 622 39 67 00 indicant que voleu participar a cobertura Carnaval, indicant també el vostre nom i cognom. Ens veiem cada setmana els dissabtes i diumenges. Fins la propera.